Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre... Esta es una sesión del seminario de modelos de combate y la vez pasada estuvimos hablando de métodos Monte Carlo. Entonces vamos a seguir hablando un poco de eso, en concreto de lo que estuvimos implementando en Python. Entonces hoy vamos a jugar con Python y con métodos Monte Carlo. Entonces, pues vámonos a la compu y continuamos. Vamos a cargar NumPy. Y lo vamos a usar más adelante, pero vamos a cargar una biblioteca que es para graficar funciones, que se llama Matplotlib. Vamos a importar esta todavía no la vamos a usar, pero ahorita les explico. Esta se llama la biblioteca SIMPI, que es para hacer cálculo simbólico. Vamos a recordar un poco qué habíamos hecho, ¿no? Entonces habíamos puesto un método que aproximaba la integral, por ejemplo, de la función seno de x, ¿no? En un intervalo. Entonces vamos a poner acá el intervalo. Igual a mf.py y lo habíamos hecho con una muestra de 1000 números aleatorios y hacíamos a igual a np de ceros de n, np.ceros, y luego esta la llenábamos con números aleatorios generados con un uniforme sobre el ave, ¿no? Entonces,
coma B. Esto genera el... vector aleatorio, y luego vamos a hacer una suma, y esa suma la vamos a actualizar con otro for. Si aumentamos la cantidad de la muestra de números aleatorios, obtenemos una mejor aproximación, no por mucho, entonces ya para este es muy buena. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos un montón de veces? Es decir, vamos a meter esto en un for. Entonces, for K en range, si les gusta, hagámoslo unas 1000 veces con esa muestra aleatoria de 100.000 números. Entonces vamos a hacer cada vez el vector de ceros y vamos haciendo esto también. Reportamos la integral y luego la integral la vamos a meter. Es decir, ese numerito que nos aproxima a la integral, lo vamos a meter en algún lado, ¿no? Digamos, una lista vacía, ¿no? Cuando usamos en Python estos corchetes cuadrados, representan listas. Entonces vamos a meter en la lista L, la integral, L.append, integral. Salimos del for y lo que vamos a hacer es ahí está, ¿no? Lo dejamos que corra, va a hacerlo todo unas 1000 veces. Y luego lo que vamos a hacer es graficar esos pedazos que tenemos utilizando Matplotlib, pues para ver más o menos qué tan buena es la aproximación. Entonces, para eso vamos a usar una función de matplotlib.pplot que se llama hist. Lo que vamos a hacer es un histograma de los distintos valores de la integral. Y vamos a ver cómo se ve, ¿no? La distribución.
ver, a lo mejor es un ciclo excesivamente largo. Hagámoslo consciente. Ahí está. Entonces vamos a hacer plt.ist de L, que es donde tenemos nuestros valores. Vamos a ponerle bins 40, 30. Las orillas de cada barrita se vean negras. Pues vamos a ver. Y ahí está, ¿no? Entonces, aquí adelantito del 2 se van apachurrando. Eso es con 100. Con 1000 podríamos ver un poco más. Solo hay que esperar. Y ya mostramos la. Entonces, lo que sigue es que vamos a usar integración simbólica. Bueno, podríamos hacer un segundo ejemplo ya haciendo esto mismo. Cortado y pegado. Por ejemplo, para la x cuadrada, ¿no? X va en x cuadrada. Podemos irlo escribiendo acá mientras se acaba de ejecutar. De hecho, pues, ¿para qué escribimos cosas? Aquí ya tenemos esto. Nada más cambiaríamos la a y la b. Queremos esto entre 1 y 5. Y vamos a hacer esto un poco más reutilizable, ¿no? Vamos a hacer f de x. Y aquí en f de x vamos a meter la función que necesitemos. En este caso, x cuadrada. Entonces acá abajo, en vez de usar el seno, vamos a usar la f en j, ¿no? Entonces, si quisiéramos el seno, aquí en return le tendríamos que poner np del seno, ¿no? Y el resto es exactamente lo mismo. Creo que ya acabó. No, todavía está trabajando. Sí. Bueno. Vamos a darle crunch. Igual si bajamos en la muestra aleatoria y podríamos llegar a los 1000. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahí están los la distribución. Pues es muy buena aproximación. Bueno, ya. Entonces hagamos lo mismo para la x cuadrada. Igual esto lo podríamos meter en un for. Ah, perdón.
acá. Lista, M2, la vacía, y L2.1 integral, módulo gráfico, cercano de 41, ¿no? De 41 y 42. ¿Cuál es esa integral, ¿no? El último valor que obtuvimos de la integral es 41.73, pero ¿cómo vemos esa integral? Entonces vamos a usar integración simbólica para comparar, ¿no? En SIMPI trabajamos con lo que se llaman símbolos. Entonces vamos a declarar un símbolo. X va a ser un símbolo de SIMPI que se escribe X. Ahí está. Y si le pedimos que integre, por ejemplo, el seno de X, ¿pero cuál seno? Podemos pedirle que sea el seno de SIMPI. Entre la X entre 0 y pi, el pi de SIMPI, que ahorita se los enseño, esto es 2, ¿no? Así. Que era una, teníamos una buena aproximación en con Monte Carlo, ¿no? Que era un poquito entre 1.9 y 2.1, ¿no? Entonces es una buena aproximación. No es la mejor que hay, pero es bastante buena, ¿no? Ok, entonces tenemos esta integral. Ah, quería mostrarles quién es SIMPI. Es el símbolo pi, simplemente, ¿no? Y el pi de NumPy es este. Y realmente no hay ninguna diferencia si usamos uno u otro, al menos en términos de la integral numérica. ¿No? Nada más que aquí, cuando usamos el pi de SIMPI, este 2... creo que es un símbolo. No, es un entero. Pero es un entero de SIMPI. Y este de aquí me parece que es un flotante. Es un flotante de SIMPI, ¿no? Entonces la única diferencia entre tomar el símbolo pi y el número
o la aproximación racional de pi, la aproximación de punto flotante de pi que utiliza NumPy, es que el resultado nos va a dar o bien un entero o un flotante. En general vamos a preferir los flotantes, pero ya depende de lo que andemos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la cuadrática? Entonces, otra vez, vamos a poner simple punto integral. Simple punto integrate. ¿Quién? La x cuadrada, tomando la x entre 1 y 5. Esto es 124 sobre 3, y eso es aproximadamente 41.333. Y la última aproximación que teníamos era 41.73, ¿no? Algo entre 41 y 42. Por acá, ¿no? De hecho, podríamos revisar en L2, ¿no? Tenemos, las más alejadas son 40 punto fracción. Pero acá tenemos ya 41.9 y así se sigue, ¿no? Tenemos unas que se aproximan mejor, como esta de acá. Bastante mejor, pero digamos que están muy muy cercanas, ¿no? Ok, entonces lo que me gustaría hacer es pues un poco lo que estuvimos haciendo es calcular con Monte Carlo integrales de dos variables, ¿no? Entonces quisiera hacer una implementación de Monte Carlo para dos variables y compararla con sus integrales simbólicas. Vamos a ver un par de ejemplos y y de momento le dejaríamos ahí con Monte Carlo y vamos a ir a lo que sigue. Podríamos hacer un ejemplo, siempre es interesante. De calcular pi, aproximar pi utilizando Monte Carlo. Pero bueno, eso lo hacemos en la siguiente sesión. Déjenme pararle aquí y nos vemos en la siguiente.